Feliz noche, mis hermanos. Ahora quisiera compartir con ustedes una breve reflexión de la palabra de Dios y quisiera que oremos en primer lugar antes de estudiar su santa palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, te doy gracias por tu amor y tu bendición. Te doy gracias, Señor, porque tú a todos nos conservas vivos y bien. Y te doy gracias, Padre bueno, porque tú nos proteges. En estos tiempos de recogimiento, Señor, nos disponemos con corazón sincero a buscar tu rostro, Padre. Te pedimos, Señor, que tú nos muestres tu luz y que tú nos guíes y nos sostengas en este tiempo especial. Ilumínanos ahora que vamos a estudiar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro país, siguiendo el ejemplo de muchos otros países, se dispone a una cuarentena de 15 días con una serie de medidas especiales que ya las autoridades han detallado. Estos tiempos de recogimiento, de cuarentena, de estarse quieto, recogido en un lugar, a esperar que lo malo pase, nos trae a la mente diversas experiencias en la Biblia que nos tienen lecciones muy importantes sobre el propósito de Dios en momentos como este. Yo sé que muchos, el primer pasaje en el que habrán pensado en esta crisis de coronavirus es el Salmo 91, que tiene en su verso 6 una referencia directa a las pestilencias y las enfermedades. Un verso muy famoso, que de hecho comienza la idea en el verso anterior, el 5, y dice así: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Yo le doy gracias al Señor porque el Señor desde ese tiempo y desde antes puso en su palabra esa seguridad que nos ayuda a nosotros ahora, mucho tiempo después, a tener calma en medio de esta situación. Pero el Salmo 91 tiene un versículo que, anterior a ese, que quizás para mí es lo fundamental del Salmo, y es el verso 4, que dice así: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga, es su verdad. El Señor nos protege y nos cubre en medio de las situaciones difíciles. La situación que nos ocupa ahora es una situación de enfermedad, de una plaga, de una pestilencia. Pero la cobertura del Señor con nosotros es para cualquier tipo de situación. A veces, en ese tiempo en el que somos cubiertos por el Señor, no nos sentimos tan cómodos, porque se restringe nuestra vida normal, se detienen a veces nuestros proyectos, las cosas no comienzan a funcionar del todo bien, todo se nos paraliza, y no necesariamente me refiero a la parálisis de las fronteras, de los servicios, de las calles que estamos viviendo ahora. Muchas veces en nuestras vidas particulares, todos los proyectos que nosotros emprendemos en algún momento parecen no avanzar. O pasamos por una situación particular, porque esta crisis del coronavirus es en realidad general a todos, pero a veces nosotros tenemos una situación particular que detiene todo eso que nosotros hemos estado trabajando y procurando.
Pero en ese momento nosotros podemos estar seguros de que estamos debajo de las alas del Señor. Porque el Señor nos protege muchas veces recogiéndonos de la escena, poniéndonos aparte, haciéndonos entender que a veces debemos separarnos por un momento de los acontecimientos, porque Dios sabe qué es lo que viene y Dios sabe dónde mejor estamos. El salmista David hace una declaración muy importante también en otro salmo famoso, que es el Salmo 27. Nosotros conocemos este salmo porque comienza de una manera que nos encanta escuchar. En el verso 1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Pero si nosotros vamos al verso 5, nos dice lo siguiente: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Este verso refuerza la idea que nos plantea el Salmo 91. Dándonos un poquito de detalle de cómo es que Dios muchas veces nos protege bajo sus alas. Muchas veces la protección de Dios no viene como que Él te quita del medio todos los obstáculos y tú sigues con tus proyectos y nada te sale mal. A veces nosotros pensamos que estar bajo las alas del Señor es eso. Sin embargo, muchas veces el Señor nos protege bajo sus alas de una manera muy distinta, escondiéndonos en el día del mal. En momentos de recogimiento como este, donde uno tiene que guardar los bates y quedarse tranquilo, donde a veces muchas cosas que nosotros estamos haciendo, muchas cosas por las cuales estamos luchando, tienen que detenerse y esperar. Porque Dios sabe que viene algo que es perjudicial y mejor nos prefiere fuera del escenario por un momento. En esta crisis de coronavirus, oficialmente nosotros estamos recluidos para protegernos precisamente de este virus y precisamente para protegernos de ser contagiados. Esa es la razón oficial por la cual las autoridades nos han mandado a quedarnos quietos. Es la motivación principal por la cual las autoridades de nuestra iglesia, con mucha prudencia, nos han pedido también que nos mantengamos quietos. Pero Dios, en su infinita misericordia, tiene también otros propósitos para con cada uno de nosotros con este tiempo de aislamiento. En cada una de sus vidas particulares hay situaciones que yo no conozco, pero que el Señor sí sabe. Y además del riesgo de contagio, yo tengo la seguridad de que el Señor nos está protegiendo de otra cosa. Esa otra cosa tiene un nombre diferente en la vida de cada uno de nosotros. Pero yo sé que es así. Y el Señor está pendiente de todos y cada uno de nosotros. El Señor utilizó muchas veces este recurso para protegernos, a nosotros y también a los personajes bíblicos. Mucho fue el tiempo que varios héroes de la Biblia pasaron escondidos, hasta huyendo. Y el Señor así lo permitió porque tenía un propósito con eso. En algunos casos, como en la vida de Moisés, el propósito era enseñarle los elementos
que él necesitaba aprender para la misión que Dios tenía en su vida. Esos primeros 40 años pastoreando las ovejas literales lo prepararon para los otros 40 años pastoreando las ovejas simbólicas de la casa de Israel. Y en esos 40 años, que es algo muy grande, por lo menos para mí, que tengo nada más la mitad y un chin más de esa edad, parecen mucho tiempo. 40 años de una vida aparentemente, ¿cómo decirlo?, sin sentido. Levantarse, llevar a esos animales a pastar, cuidarlos y volverse a acostar. Sin un horizonte aparentemente más definido que ese, hasta el día en el que el Señor dijo, ya es tiempo, y llamó a Moisés. Pero quizás yo quisiera también que pensemos un poquito en la historia de nuestro Señor Jesús y en cómo Él y sus padres tuvieron que recluirse en una nación extranjera hasta que pasara el peligro. Y eso lo encontramos nosotros en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 2 y los versos del 13 al 23, donde se narra la matanza de los niños y cómo José, el padre del hogar, guiado por el Espíritu Santo a través de un ángel, tomó a su familia y se la llevó fuera del peligro. Tomar a una madre recién parida, a un niño pequeño, una familia sin muchos recursos, todo eso a un país extranjero, era un reto difícil, un trago amargo para un padre de familia como José. Pero él escuchó la voz de Dios y protegió a su familia del peligro que significaba el rey Herodes. El Señor nos está protegiendo en este tiempo de cosas más allá que el virus. Nos está dando un momento de recogimiento para que nos reencontremos con Él. Y mientras nosotros nos reencontramos con Él con más tiempo para buscar de su presencia, esa cosa mala que está sucediendo, el Señor la está trabajando. El gobierno está en cuarentena, las empresas están en cuarentena, pero el cielo no está en cuarentena, mis hermanos. Esas peticiones que usted le puso al Señor en sus manos, esos problemas y esas dificultades, que usted quizá tiene tiempo orando por ellas, batallando con ellas, el cielo las sigue atendiendo. Porque los ángeles no tienen restricción de movimiento, mucho menos Dios, quien trabaja y da órdenes a los ángeles. Y ahora que usted parece que está paralizado en su casa, tenga la seguridad de que el Señor sigue trabajando esas cosas que usted le puso en sus manos. Y el Señor está obrando. ¿Cómo? No lo sabemos. ¿Cuándo será visible esa obra del Señor? Tampoco lo sabemos. Pero sí sabemos que Él está trabajando. Pensemos en esto en este tiempo. No nos sintamos mal, no nos sintamos asustados, sino que aprovechemos esto para reflexionar y confiar en el Señor. El Señor siempre saca a sus hijos del medio cuando las cosas se complican. El Señor saca a sus hijos del medio cuando los líos se arman. Cuando el desorden y el caos y el pánico se adueñan del público en general, Dios saca a sus hijos del medio para protegerlos. Quisiera, casi concluyendo ya, compartirles esta pequeña historia que me pasó, que es un ejemplo sencillo de cómo Dios nos esconde en el día del mal. Y es una experiencia del colegio. Yo creo que yo estaba en octavo, más o menos.
Me recuerdo que ese era un día, en ese momento específico estábamos en una clase de educación artística. Y todo estaba bien. Atendiendo a la profesora, hablando con los compañeros, nada fuera de lo normal. Ningún compañero provocando al otro ni enchinchándose, porque los que han estado en escuela saben, en colegio, que a veces los líos comienzan de antes, con los muchachos enchinchándose, tirándose puya, pero nada de eso estaba pasando. Y a mí me surge en un momento concreto la necesidad de ir al baño. Yo pido el permiso de ir al baño. Y como gracias a Dios yo no era de lo que iba a inventar travesura en el baño, a mí no daba brega para darme el permiso. Me dieron el permiso y yo fui a mi baño. Y fui rápido, porque yo no fui a perder el tiempo, yo no fui a inventar. Y en ese tiempo que yo fui al baño, dos de mis compañeros se provocaron, se fajaron a las trompadas, los separaron. Y cuando ya yo iba entrando a la puerta del curso otra vez, ya lo estaban llevando a la dirección. En ese corto lapso de tiempo. Y luego los compañeritos dijeron: Raúl, te perdiste porque fulanito le dio una trompa a fulanito. Y Perecejo se la devolvió y el otro se metió y lo separó y la profe dijo y no dijo. Y dije, wow. Y yo me perdí eso. Así mismo hace el Señor, que cuando las cosas grandes van a pasar y difíciles, nos recoge. Y nos guarda. Y aunque a veces nos impacientemos porque el escondite donde estamos no nos gusta, el Salmo 27, justo después de decir en el verso 5 que el Señor nos esconde, nos dice en el verso 6: Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Cuando el Señor determine que es el tiempo de salir, que ya el tiempo de esconderse acabó, nosotros saldremos a ver la victoria que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Esperamos con fe que cuando esto termine, este virus esté controlado. Pero yo sé que además del virus, cada uno de ustedes tiene una petición particular al Señor. Y quizás está en un momento de recogimiento particular, individual, siendo protegido de algo que no entendemos, pero que el Señor sí sabe. Y que cuando este recogimiento termine, el general que vivimos todos y el recogimiento particular en el que quizás tú te encuentres en tu vida, el Señor te mostrará esa victoria por la que tú has estado orando y tú vas a dar gracias y gloria al Señor. Tengamos paz, que el Señor en estos momentos de recogimiento nos tiene bajo sus alas. Y mientras nos tiene bajo sus alas, nos está librando de males que no entendemos y está trabajando en aquello que nosotros le hemos pedido. Dios nos bendiga.